Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy hablaremos de una de las órdenes más misteriosas y poderosas de la Edad Media, los Caballeros Templarios, su intrigante historia, y cómo su trágico final quedó vinculado con el temido Viernes 13. ¿Qué llevó a la caída de estos guerreros devotos y cómo se convirtieron en leyenda? Prepárate para descubrirlo. Los Caballeros Templarios, oficialmente conocidos como la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, nacieron en 1119, de la mano del caballero francés Hugo de Pans. Su misión inicial era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa, en medio del caos y los peligros de las cruzadas. Los primeros templarios eran un grupo pequeño, apenas 8 caballeros, pero con una devoción inquebrantable por su fe. Con el tiempo, la orden creció y se fortaleció. En el Concilio de Troyes en 1129, la Iglesia Católica aprobó su regla oficial, convirtiéndolos en monjes guerreros. Los templarios eran hombres de Dios, que juraban pobreza, castidad y obediencia. Pero a diferencia de otros monjes, ellos tomaban las armas en nombre de Cristo. A lo largo de los siglos XII y XIII, los templarios construyeron castillos, participaron en las cruzadas y se convirtieron en una de las órdenes más poderosas de Europa. Su influencia no solo era militar, también controlaban vastas fortunas y bienes. De hecho, fueron precursores de la banca moderna, prestando dinero a reyes e incluso pagando rescates. Pero con el poder vino la envidia y las sospechas. El rey Felipe IV de Francia, fuertemente endeudado con la orden, comenzó a ver a los templarios como una amenaza. Sus ojos codiciosos estaban puestos en las riquezas que poseían y decidió acabar con ellos de manera implacable. El viernes 13 de octubre de 1307, una fecha que muchos creen que es el origen de la superstición que asocia al viernes 13 con la mala suerte, marcó el comienzo del fin para los templarios. Ese día, Felipe IV ordenó la detención masiva de todos los templarios en Francia. Sin previo aviso, fueron apresados, acusados de herejía, adoración de ídolos, blasfemia y prácticas escandalosas. Los cargos, muchos de ellos falsos, fueron obtenidos mediante brutales torturas. Se les acusaba de negar a Cristo, escupir sobre la cruz y de rendir culto a ídolos, como la famosa cabeza de Baphomet. Sin embargo, no existen pruebas claras que confirmen estas acusaciones, y muchos historiadores creen que fueron fabricadas para justificar el exterminio de la orden. El último gran maestre del Temple, Jacques de Molay, fue uno de los que más resistió. Tras años de tortura, fue condenado a la hoguera el 18 de marzo de 1314. Se dice que antes de morir, Molay lanzó una maldición a Felipe IV y al Papa Clemente V, quienes orquestaron la caída de los templarios, convocándolos a rendir cuentas ante Dios en el plazo de un año. Lo curioso es que, pocos meses después, Clemente V murió el 20 de abril de 1314 y Felipe IV falleció trágicamente el 29 de noviembre del mismo año, justo como lo había predicho el gran maestre. El viernes 13 pasó a la historia como una fecha trágica, y aunque su asociación con la mala suerte ha sido exagerada por la cultura popular, para los templarios, fue el día que marcó su caída. Sin embargo, su leyenda no murió con ellos. A lo largo de los siglos, han surgido historias de que algunos templarios lograron escapar con tesoros y reliquias secretas, alimentando rumores de una orden clandestina que sigue viva hasta hoy. Además, algunos historiadores y teóricos sugieren una conexión entre los templarios y la masonería, señalando que los secretos que custodiaban pudieron haber sido transmitidos a los masones escoceses tras su persecución. La historia de los templarios está llena de honor, misterio, traición y tragedia. Aunque fueron exterminados, su legado y leyendas han sobrevivido al paso del tiempo, inspirando teorías y relatos hasta el día de hoy. Y quizá, cada vez que llegue un Viernes 13, recordemos la fatídica caída de esta orden que un día juró proteger a la cristiandad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la fascinante historia de los templarios. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para no perderte más misterios y relatos increíbles. Nos vemos en el próximo vídeo.